Testimonios de policías, de vecinos y hasta sentencias judiciales dan cuenta de la existencia de un grupo de detectives de la policía dedicado a crear videos heroicos de ficción y a divulgarlos como si fueran noticias verdaderas. ¿Qué tal esto? Este video, entregado por la seccional de investigación criminal, muestra la desarticulación de una banda de fleteros sorprendida infraganti cuando asaltaban a un comerciante en el barrio 7 de agosto en Bogotá. Las imágenes y sonido del video de la policía se hicieron atractivas para la televisión. El resultado fueron varios informes que mostraban cómo los policías de la SIJÍN ponían en peligro su vida combatiendo el crimen. Noticias 1 pudo establecer que el video no es real. Está en la calle Cuarta con Carrera 15, en pleno centro de Bogotá, a una cuadra de la SIJÍN, en la Policía Metropolitana de Bogotá. Este fue el sitio que escogió la policía para hacer el montaje de un video con intercambio de disparos, supuestamente para desvertebrar una banda de fleteros. Y nos perjudicaba un poco a la comunidad acá porque entonces ya dejan en mala imagen el barrio. Uno de los policías que participó en la obra de teatro explicó las directrices que recibían del área de audiovisuales de la seccional de investigación criminal. Se le dio más espectacularidad al asunto para que se vendiera mejor ante los medios. Eso era una práctica muy común en él. Ordenar, revisar, ruptura de puertas, recaptura de los sujetos, agregándoles armamento y demás elementos para que fuera algo más. El Tribunal Superior de Bogotá, en una investigación de 2011, despreció el valor jurídico del video de una supuesta operación porque descubrió que era un montaje. Este elemento fue incorporado por Diego Armando Fierro Yuzunguaira, patrullero Policía Nacional, quien explicó que lo llamaron a grabar un video de allanamiento que ya había culminado, por lo que se editan las imágenes. Se utilizaban personas civiles que no eran los capturados reales para hacer recreaciones de los hechos, toda vez que el procedimiento ya se había efectuado. También está documentado cómo se aumentaban las cifras de droga incautadas para hacer ver el operativo aún más importante de lo que realmente era. Se encontraban armas de juguete, ¿sí? Pistolas de juguete, de agua, de balines, de dardos. Ellos, la orden era dejar todo eso a disposición, que los presentaran como armas de fuego. En Bogotá, el encargado del área audiovisual de la policía era el sargento Guillermo Unigarro, capturado y acusado por el asesinato del teniente de la SIJÍN Mario Gamboa y la manipulación de la escena del crimen. Otro videomontaje documentado fue entregado a la prensa en enero de este año en Barranquilla, donde desarticularon una banda dedicada al robo de relojes Rolex. En el video se ve un despliegue policial acompañado de helicópteros en horas de la noche. Sin embargo, la captura de la supuesta banda se da durante el día y con una tranquilidad y relajación de los peligrosos delincuentes mientras veían televisión y comían palomitas de maíz. Levante las manos, levante las manos, levante las manos. Quieto, quieto, partero. Venga, vigilancia. En 2011, cuando la oficina de prensa de la policía repartía videomontajes a la prensa, fue el mismo en que la policía de Bogotá hizo un montaje más delicado, el del grafitero Diego Felipe Becerra. Y aunque en los juzgados se siguen identificando ficciones de la policía, estas se siguen fabricando y distribuyendo, en especial cuando las acciones reales contra el crimen escasean.